Ay, mijo. Qué 4 kilos, ni que 8 cuartos de casa, mi capitán. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Les saluda a su amigo Carlos Ernesto una vez más aquí en Los Esteros. Parece que va a estar bueno. Vengo acompañado aquí como casi siempre con el amigo Rubén Apodaca. Un gusto, señores. Ojalá y tengamos buenas capturas para poder mostrarle unos buenos videos. Saludos. Ahí está, amigos. Mire, estamos viendo aquí cómo pues estas gaviotitas están comiendo camarón, pero lo que no estamos viendo es el ataque de los pargos. Entonces, vamos a buscarlos, amigos, y ahorita les pasamos toda la información. Felices pescas. De orden, ¿cómo no? Mira cómo viene nadando bonito. Con el gel. Ah, caray, acá está. Uf. Échalo arriba del robalo para que no se le aplaste la carne. Un animalito, te dije, te falta el robalo. Te dije que ibas a sacar un pargón. Y ese no es, ese está bueno. Uf, buenísimo. ¡Mami! Ya apreté esa máquina. Ahí se lo presentas a la cámara, güey. Ahí te lo pones enfrente. Dale. Un parguito más, señores. Aquí en un estero místico. ¿Eh? Míralo, míralo, míralo. Vamos por más. ¿Sabes qué? Tu madre anda encontrando el regalo. Esa carnadita que te dio. ¿Esos bichitos, no? Sí. Híjole, se desgarró un poquito, a ver si no se suelta. Excelente, excelente. Fíjate qué casualidad que desde la mañana que veníamos en la camioneta te dije que me consideras ese curricán. Es el que te digo, ¿verdad? Es Sancho Betita, ¿verdad? Mira. ¡Ay! Pues ni modo. Ahí, ahí deja. Buenos pargos, digo. Y no hay miente ahí, mira, ponlo al lado de ahí por eso. Very good, very good. De 3-3, mijo. Mortal, mortal. Mortal, el curricancito mortal. Mortíferos. Thank you.
mucha agua y se hundió. Bueno, todavía no canto victoria, pero ahí viene, bonito, pargo, ¿eh? Mira, albino, sí, aquí es puro medio. Estar muy fuerte tú, ándate. Mames, güey, parguito bueno. ¿No veías los remolinos que te hacía? Déjalo que se vaya para el fondo, más gírate mejor. Déjalo que agarre para allá. Dale. Está corriendo para el bajo y raicero. Y grande. ¿Es rojo? Pues no sé, necesita sacarlo para verlo. Hombre, qué bonito pargo. También ese. Es un día de monstruos. ¡Monstruos! ¡Surfox! ¡Excelente! Y mucho, quieren mucho el color perlita todos estos días. Muy bien, capitán. Hace juego con el robalito. ¡Ánimo! ¡Sí, se soltó! Y vaya que traigo buenos anzuelos, ¿eh? Más que ahí lo agarraste otra vez. Oh, son varios. Que sacaron una licetita de ahí. Cuida. Cuida. Y aquí son. Y traigo unos anzuelones, ¿eh? Lo que pasa es que no. No se agarró bien. No más. Y, no, capitán, ese. Échalo para el lado de la hielera mía, güey. Ese era mío. Algo sacaron ahí corriendo, dije, ahí soy. De todo, güey. Andan queriendo crecer rápido. El robalito del capitán Rubén. Ah, sí, vamos a sacar otro. Saca la net, mijo. Está bueno este, como de 3 kilitos. Ahí te lo voy a poner, mira, el robalón. Te dije. No, cánsate, hijo, cánsate. Sí. No, si sí, es de más de 3, 4 kilos, ¿eh? Mira. Mira, a ver cómo se va por la orilla. Sí, ahí va sobre el camaroncito ese. No, este yo lo agarré bien lejos y bien por el fondo porque ya sobra. Metí unos anzuelones.
Ay, mijo. ¿Qué 4 kilos? Ni que 8 cuartos, véngase, mi capitán. No mames, güey. Eso es todo, güey. Chíngate en otro, chíngate en otro. Puta, qué buena onda, güey. Los robalos que había perdido aquí, es que... ¿Sabes cuál le metí, verdad? Con el que agarraste la última vez el robalón, ¿o tú? El chado rap, el color este dorado. No dorado, no, sino... ¿Cómo se llama? No tú. No, y le metí unas anclas, güey, que dije yo, ya sobra, güey. Que por mí no quede, es que son fregaderas que se nos están yendo estos animales. ¿Cómo tenía que no sacar un robalo de estos en el manglar? Bueno, eso vale más que 10 pavos de medio kilo. Muy codiciados. ¿Allá afuera? Sí, como... Sus buenos grampines bien reforzados y bien tuneados. Fíjense que a este animal le salió un bichito. Vean nada más. Es como un charal, pero es un mini bichito. Quiere decir que está comiendo de todos. Camarón, bichi, lisa y charalito. Vean nada más, amigos. Ahorita voy a buscar la pesa. Por aquí lo traigo. Pero vean nada más este animal, amigos. ¿Eh? Vean nada más. Un robalo de campeonato, amigos. Sin quitarle y sin ponerle. Vean nada más, señores. Cabe casi el puño en el hocico. Miren nada más. ¡Woo! Vamos a aprovechar. Y vamos a ver qué tanto nos da con la reglita esta. Miren. Ahí está. Más de 32 pulgadas, amigos. Ahí saquen sus cuentas. Vean nada más. Qué clase de robalo. Puro, pura carne. No le dimos chance a que se volteara, que nos rompiera línea, nada. Ahora sí veníamos por la venganza. 33 pulgadas más o menos el robalo, amigos. Pues esto es a lo que veníamos, yo creo que más de lo que podíamos esperar. Vean nada más, señores. Un robalito de campeonato. Le seguimos pasando el dato, amigos. Vamos, toma. Bueno, amigos, es así como nos despedimos de este bonito día. Se nos dobló, hay que retirarnos. Una excelente pesca, gracias a Dios, y muy pronto van a ver este video de lo que estoy hablando. Contentísimos y nos vemos en la próxima aventura. Vamos de salida.